En Zapopan, las cascaritas de fútbol, no multas ni prohibidas a quien juegue en la vía pública, afirmó el presidente municipal Juan José Frangé al aclarar que sí recibirá una sanción económica a quienes, después de las 12 de la noche, molesten a los adultos mayores y usen los portones de las casas como portería. No está prohibido jugar fútbol en las calles. ¿Cómo voy a hacer yo si estoy a favor del deporte? Voy a prohibir que los niños. Lo que sí voy a prohibir es que no puedan estarle tirando en la casa, en una casa de adultos mayores que viven, a las puertas que la agarran de portería a las 12, 1 de la mañana. Lamento que algunos políticos desconozcan el reglamento de policía y buen gobierno cuando prevalece en cualquier administración municipal. Que hay algunos políticos que le quieren sacar raja a tonterías que no son ciertas, que no las conocen, que no se meten a estudiar, pues ya. ¿Entonces no está prohibida las cascaritas? Está prohibido, no, 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 no. Pero si yo a las 12 recibo una queja de que le están pateando su puerta jugando fútbol, pues obviamente tengo que ir y convencer a los jóvenes, a las niñas y los niños, que por favor tengan cuidado, que no pueden estar jugando esas horas y menos agarrando una propiedad privada, pues de porterías, ¿no? El domingo, un grupo de personas se manifestaron jugando una cascarita de fútbol en frente de la presidencia municipal de Zapopan, al considerar como una medida autoritaria y represora multar a quienes realizan esta actividad física en la calle. Con imágenes de Antonio Campos, UDG TV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.